días, hoy vamos a hacer una receta del lejano oriente. Vamos a hacer la yosa. Concretamente vamos a empezar por la confección de las tortitas. Se puede utilizar para hacer dumpling, pero en este caso lo voy a hacer para la yosa. Vamos a empezar por los ingredientes básicos, que es la harina. Son para 20 piezas de yosa, pues tenemos 200 gramos de harina de trigo simple, un poquito de sal. Después tenemos 100 mililitros de agua no hirviendo, pero bien caliente. Y simplemente vamos a empezar a confeccionarla. Bueno, ya tenemos la harina tamizada, el agua puesta con un poco de sal. Y vamos a ir añadiendo poco a poco a nuestra harina. Y vamos empezando a trabajarla, ¿no? Bueno, ya tenemos la masa más o menos hecha, vamos a trabajarla unos 10 minutitos más. Acuérdense que tiene que quedar blanda, después estar dándole un poco de masaje. Vamos a hacer una bola y a continuación la metemos en un film y la dejaremos reposar como una media hora. Pasadas las 2 horas que hemos dado la masa, la sacamos y volvemos a amasarla. Ahora vamos a hacer una especie de rodillo. Poco a poco vamos abriéndola. Vamos a partirla por la mitad. Una vez que ya tenemos hecho el mini cilindro, lo cortamos en piezas iguales. Bien. Ahora cogemos un poquito de harina con maicena y simplemente la escachamos un poco. Y las vamos separando. Lo hacemos así con todos los trocitos que hemos ido partiendo. La idea es dejarlo lo más redondo posible, pero bueno, pues depende de la maña y del tiempo que tenga, pues lo único que vamos a hacer es dejar un poquito de harina por encima para que no se nos pegue. Ahora ya vamos a pasar a la parte ya de que sería, una vez teniendo ya la masa, la cocción con los ingredientes internos, ¿no?